Hola, ¿cómo estáis? Espero que por fin estemos durmiendo mejor. Hace unas semanas subí un vídeo sobre la importancia de dormir y en este vídeo vengo con un tema muy interesante. ¿Eres de los que recuerdas lo que sueñas y además lo apuntas y tratas de averiguar qué significa? ¿O eres de estas personas que no se acuerdan de lo que sueñan y que no suelen interpretar los sueños? En este vídeo te voy a contar 6 motivos por los que es súper importante recordar los sueños y además interpretarlos. 6 utilidades que tienen tus sueños y que no conocías. Por cierto, que he creado un PDF para que podáis apuntar vuestros sueños. Es una especie de guía de cómo recabar la información de un sueño y cómo preparar ese sueño para poder luego interpretarlo y trabajar con él. Así que si quieres descargarte este PDF, esta guía de cómo los pasos que debemos seguir para apuntar un sueño, debajo de la descripción de este vídeo vas a tener el link. Así que clica ahí y apúntate para recibir esta guía para por lo menos recoger toda la información de tus sueños, que es el primer paso para poder empezar a trabajar con ellos y a saber qué significan. Antes que nada, quiero recordarte que si no me sigues en mi Instagram, ahora mismo dale clic y empieza a seguirme porque durante estas semanas vamos a estar subiendo vídeos cortitos sobre la interpretación de los sueños. ¿Y por qué motivo? Porque es muy importante dormir bien y es muy importante el material que se pone en movimiento durante la noche en nuestros sueños, porque entramos en contacto con nuestro inconsciente. Y todas aquellas personas que me seguís, que sé que estáis queriendo hacer cambios en vuestra vida, y además, en este momento, esta primavera en la que está pasando todo lo que está pasando, ya sé que en la otra parte del mundo no es primavera, pero estamos en un momento de un gran cambio importantísimo. Ha pasado algo que no había pasado antes y estamos todos preparándonos porque sabemos que van a venir cambios. Y de hecho, ya estamos viviendo un gran cambio. En tiempos de cambios, el material que se pone en movimiento durante los sueños de nuestro inconsciente es súper útil y nos ayuda a transformarnos, a hacer el cambio de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, nos da ideas, soluciones. Y por eso, en este vídeo, vamos a ver 6 utilidades que tienen los sueños, 6 motivos por los cuales es súper importante recordar lo que soñamos, apuntar nuestros sueños y que trabajemos con este material, que además de que es gratuito, resulta una guía, un maestro interior, incluso muchas veces un psicólogo y un consejero, que aunque no lo sepamos, muchas veces es nuestro mejor guía, nuestro mejor psicólogo y un gran consejero personalizado que nos da consejos para nosotros. El primer punto por el cual resulta imprescindible recordar los sueños, incluso averiguar qué significas, es porque los sueños nos ayudan a sanar nuestras relaciones. Muchas veces te habrá pasado de soñar con una persona que hace tiempo que no veías, soñar que discutes con alguien o incluso soñar que abrazas a alguien con el que a lo mejor la relación no terminó muy bien, que puede ser un ex, una amiga que ya no es amiga, una persona con la que tenías problemas y de pronto tienes un sueño, así como que te levantas muy feliz, muy tranquila y es como que en ese sueño has vuelto a ver a esa persona. Se ha movido una emoción en el sueño y te has despertado como mucho más en paz. En los próximos días vamos a ir dando tips de cómo interpretar los sueños y también grabaré la próxima semana un vídeo de puntos importantes que nos ayuden a recordar nuestros sueños. Entonces, el primer punto es que los sueños nos ayudan a tranquilizarnos, a entrar en una paz interior y a pacificar y mejorar nuestras relaciones, dándonos muchas veces sueños que nos calman y que nos ayudan a asimilar y a digerir lo que ha pasado, ya sea en el pasado o en nuestros días más próximos al sueño. El segundo punto por el cual es importante recordar nuestros sueños e interpretarlos es porque durante los sueños nuestro inconsciente aprovecha para liberar emociones no procesadas. Entonces nosotros podemos estar acumulando ira o rabia o frustración por una relación con nuestro jefe, por una relación con nuestra pareja, con uno de nuestros hijos o con algún amigo. Y nosotros queremos mucho a esta persona, queremos que haya paz
o a lo mejor no es el momento de decirle lo que pensamos o de expresar algo de frustración o de enfado que estamos sintiendo. Algo nos está enfadando de nuestra vida o nos está generando frustración, pero no estamos siendo conscientes del todo de ello, porque no queremos verlo, porque no es el momento, porque no queremos dañar a esa persona. Y en nuestro inconsciente se va generando una especie de monstruito de frustración acumulada. Entonces nuestro inconsciente, que lo sabe todo lo que pasa y sabe de todo lo que está ocurriendo, nos regala por la noche un sueño en el cual nos enfadamos con alguien, gritamos a esa persona o incluso pegamos a un monstruo que aparece en nuestros sueños, porque los sueños hablan con metáforas. Lo importante es que tenemos un sueño que nos ayuda a liberar esta frustración. Lo mismo muchas veces si estamos acumulando miedo hacia algo, nos regala con un sueño tranquilizador en el cual liberamos el miedo. O si estamos acumulando un deseo muy fuerte por algo, un deseo tan fuerte que nos está haciendo tener ansiedad o tener un tipo de estrés, de pronto tenemos un sueño en el que liberamos esta ansiedad, liberamos este estrés o incluso satisfacemos este deseo. Por eso te habrá pasado a veces de soñar que comes cantidades de dulces o que por fin te encuentras con esa persona que estás enamoradísimo y hay un encuentro con ella y te levantas como más tranquilo. Entonces, la segunda utilidad que tienen nuestros sueños para nuestro inconsciente y nuestra psique, este psicólogo interior que tenemos, es que nos ayudan a eliminar y drenar emociones no procesadas para que no se acumulen y de pronto tengamos un estallido o tengamos una situación de descontrol emocional en nuestra vida. Entonces, si no soñamos porque no dormimos bien, si no recordamos nuestros sueños, si no tenemos un proceso y una importancia que le estamos dando a nuestra vida durante los sueños, es fácil que no logren tener esa conexión con nuestro mundo emocional e interior y tener estas funciones tan importantes que tienen los sueños. La tercera función que tienen nuestros sueños es que traen al consciente recuerdos de situaciones que estaban en el pasado, que nos habíamos olvidado de ellas y estaban en el inconsciente. Situaciones que muchas veces son súper útiles y que nos ayudan a superar situaciones actuales. Por ejemplo, estoy pasando por una situación laboral en la que voy a ir a una prueba o a una reunión importante donde se me va a evaluar. Y de pronto tengo un sueño de cuando era pequeña y me presenté a un examen o a un certamen de poesía y gané y recibí reconocimiento. Es decir, nos traen un recuerdo de una situación en la cual superamos una situación similar y nos da la enseñanza y la fortaleza que teníamos olvidada de esa situación. Entonces, los sueños muchas veces nos traen al recuerdo situaciones necesarias. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando con una terapia y estamos tratando de superar una situación y estamos con la terapeuta o con la psicóloga que no damos con el por qué tengo este bloqueo, por qué me bloqueo con algo, por qué no soy capaz de superar una situación. Y de pronto tenemos un sueño que nos trae un recuerdo de algo que pasó en el pasado, quizá una situación dolorosa, quizá algo que nos dio mucho miedo. Y entonces de pronto empezamos a recordar esta situación porque tuvimos este sueño, o quizá solo una parte del sueño, o algo que nos recordó, pero hacen que suban al consciente cosas que son necesarias y útiles para sanar y superar situaciones en nuestra vida presente. Entonces, fijaos si es importante saber qué hemos soñado, incluso dedicar unos minutos al día para interpretarlos. La cuarta cosa es que muchas veces los sueños nos traen la solución a un problema que estamos dándole vueltas. A lo mejor no nos damos cuenta, no somos conscientes de que estamos preocupados por la situación económica, o por la situación de nuestra pareja, o porque nuestra pareja nos está siendo infiel, o por una preocupación que tiene que ver con nuestra hija, con algo que le puede estar pasando y estamos intuyendo, pero a un nivel no consciente. Y entonces nuestro inconsciente, que se está dando cuenta de todo, incluso a veces se está dando cuenta de algo que le está pasando a nuestra hija o que está pasando a nuestra pareja, y nosotros aún nos negamos a verlo porque no queremos admitir que esto pueda estar pasando, y entonces nuestro inconsciente nos trae en sueños un sueño metafórico que nos trae la solución a esta cosa que nos preocupa o que incluso nos va a empezar a preocupar en los próximos días. Esta aportación de soluciones
puede funcionar durante el sueño o puede ser que el sueño nos prepare el terreno de la psique para que durante el día tengamos una idea de algo que no se nos había ocurrido, que puede ser algo tan sencillo como llamar a un gestor, ir a un psicólogo, proponerle una actividad a nuestra hija, proponerle a nuestra pareja algo. Es decir, que de pronto tenemos una idea durante el día y esta idea ha venido porque el sueño nos ha preparado para que esta idea llegara al consciente. Y este trabajo es como una especie de guía o de terapeuta o de psicólogo interior que tenemos con nosotros porque nuestro inconsciente quiere que nuestra psique esté sana, que nuestra psique esté funcionando de la mejor manera para que nuestra vida avance y nosotros realicemos nuestro programa de vida de la mejor manera para nosotros. Nuestro mejor amigo, nuestro mejor mensajero es nuestros sueños. El punto número 5 es que nosotros podemos tener sueños premonitorios que nos avisen de cosas que van a pasar, pero sobre todo podemos tener sueños y tenemos sueños que nos avisan cuando las cosas se pueden complicar, cuando tomamos una decisión que puede traer problemas, incluso cuando se nos ha acercado una persona tóxica o una persona negativa que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y hay un tipo de sueños que nos ayudan a prevenir de que algo se está gestando en nuestro entorno que va a ser tóxico o negativo para nosotros. Así que fijaos qué importante de tener un diccionario propio de símbolos y de hacer esta interpretación de los sueños. Si tenéis muchísimo interés en empezar a trabajar con los sueños, os aviso que voy a dar un webinar para aprender a interpretar los sueños, aprender a incubar preguntas para preguntarle cosas a tus sueños, a este guía interior, y que vamos a aprender los tipos de sueños, las maneras para conseguir dormir mejor, las maneras y los alimentos para poder tener sueños lúcidos, sueños conscientes y generar un contacto entre tu vida de diaria de vigilia y la vida de tus sueños para que tus sueños todavía te ayuden mucho más. Y por último, el punto número 6 de por qué es importante nuestros sueños y qué utilidad tienen nuestros sueños es que nuestros sueños nos ayudan a conocer aspectos de nosotros que no conocemos. Nuestros sueños nos presentan nuestra sombra, esas cosas que no nos gustan de nosotros, que no queremos admitir y que nos bloquean la vida sin que lo sepamos, y también nos traen esos dones que nosotros no sabemos que tenemos y que están ocultos, y que hasta que no nos demos cuenta que tenemos ese don, ese superpoder, no vamos a poder sacarlo en nuestro día a día. Y muchas veces en nuestros sueños nos muestran nuestros dones, nos muestran nuestra sombra, y nos muestra además cómo podemos cambiar esto, cómo podemos hacerlo realidad para poder ser mucho más auténticos y aceptarnos y querernos más a nosotros mismos. Digamos que interpretar los sueños es un acelerador brutal en todo proceso de querer tener una vida mágica, en todo proceso de transformación, en todo proceso de crecimiento personal. Empezar a trabajar con la energía de los sueños es algo gratuito que puedes hacer todos los días de tu vida y que es como pisar el acelerador para que el cambio y la magia entren en tu vida. Así que bueno, te animo a que empieces a trabajar con tus sueños. Descárgate este PDF para empezar a saber cómo tienes que apuntar tus sueños. Empieza desde hoy ya a apuntar tus sueños. En el próximo vídeo vamos a ver cómo dormir mejor. Vamos a ver qué alimentos hacen que se bloquee los sueños y que no podamos dormir ni entrar en sueño profundo. Vamos a aprender también tips para recordar los sueños y muchísimas más cosas. Así que si no te has suscrito a mi canal de YouTube y no quieres perderte estos contenidos, te animo a que te suscribas. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des a like porque me hace muchísima ilusión. Y bueno, pues por ahora nada más. Te recuerdo que tienes más contenidos de este tipo en mi web, dianalopeziriarte.com. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho, duerme mucho, sueña bien y chao. Nos vemos.